Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Señor Jesús, gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Padre. Inclinamos nuestros rostros, Señor Jesucristo. Esta oración, Señor Jesucristo, para entonar alabanzas a tu nombre, Padre. De una novia, Padre, Señor, que ama tu palabra, Padre, sobre todas las cosas, Señor. Así que bendícenos en esta mañana, Padre, con tu palabra. Con estos especiales que van a dedicar nuestros hermanos, Señor, a tu presencia, Padre. Bendice cada hermano que ha venido en esta mañana, expectativa en su corazón, Padre, de que tú le hables, Señor, le guíes y le llenes de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, Padre. Oh, Señor, estorba, Señor. Venimos de tu gracia y tu misericordia, Señor Jesucristo. Oh, cuánto te amamos en esta hora, Señor. Cuánto te amamos. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí una vez más, Señor Jesucristo. Congregados, Señor Jesucristo, en este gran compañerismo, Señor Jesucristo, de esta mañana, Padre. Cuán contentos estamos, Señor. Bendice cada hermano, cada esfuerzo que ha hecho por estar aquí esta mañana. Hemos dejado nuestros hogares, Señor. Hemos dejado nuestros quehaceres, Señor, por estar aquí en esta hora, Padre. Lo grande que necesitamos en esta hora, Señor, es la evidencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Esa es la más grande que podemos esperar. Oh, nuestras almas, Señor Jesucristo, de poder estar congregados, Señor Jesucristo, y de saber de que no estamos solos, Señor Jesucristo, de que hay más hermanos creyendo lo mismo, Padre, Señor, no parándose por un sistema, Señor Jesús, sino parándose por el lado de tu palabra en esta hora, Señor. Eso es lo que más amamos en esta hora, Padre. Bendice cada esfuerzo en esta mañana, Padre. Algunos han dormido poco, otros más, Señor. Pero Padre, Señor Jesús, tú darás, Padre, Señor, el justo pago para cada uno de nosotros en esta mañana, Padre, Señor. Solamente tu palabra, Padre, Señor, puede llenar cada vacío, Señor Jesucristo. Solamente tu palabra en esta hora puede sanar cada enfermedad, Señor. Solamente tu palabra en esta hora, Señor, nos hará libres, Señor, en esta mañana. Por eso estamos más que agradecidos, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Él esta mañana, mi hermano. Aleluya. Gracias, Padre. Él se merece toda honra, toda gloria en esta mañana, mi hermano. ¿Cómo no hemos de estar de agradecidos con el Señor en esta mañana? De permitirnos estar una vez más ante su presencia ahora. Oh, cuán agradecidos estamos en esta hora. Amén. ¿Usted entonces le entonaría una alabanza a Él con todo su corazón en esta hora? ¿Con todo el ánimo, con toda la fuerza? Amén, estamos todos con ánimo, amén. Pero después el tiempo va a pasar y vamos a tener que volver a las batallas, a las pruebas y dificultades. Pero mientras estemos ahora en este momento, aprovechémoslo al máximo. Amén. Cantemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Amén. Y demostrándole al diablo que no estamos derrotados, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. Se me fue. La vida se gastó. Y se diga Dios. Siempre amén.
la honra, dele la gloria en esta hora, mi hermano. Dele la alabanza a Él en esta hora, hermano. Oh, que nada impida, hermano. Todo problema, toda dificultad, toda cosa, déjela fuera en esta hora. Y pueda adorar libremente en esta hora. El nombre del Señor Jesucristo, mi hermano. Amén. ¿Le ama usted a Él? ¿A Él? ¿Le ama con todo su corazón? Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso en esta hora. Vamos a tener una alabanza más, mi hermano. Amén. Exprésele a Él en esta hora su adoración, mi hermano. ¿Cuánto le ama usted en esta hora? Expréseselo a Él. Oh, hermano, que eres un hijo del Rey.
Vamos a dar la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Oh, cuánto le amamos a Él en esta hora. Gloria a Dios. No hacemos esto para ser vistos, sino que lo hacemos por amor a su nombre. Lo hacemos por amor a nuestro Señor y Rey de Reyes, a nuestro Cristo amado. Amén. Gloria a Dios. Vamos, mi hermano, a ir avanzando ya. El tiempo se nos pasa y se nos va volando. Y queremos, mi hermano, que algunos hermanos canten algunos especiales. Amén. Antes de pasar la palabra, el tiempo pasa tan rápido. Y yo le pediría a mi hermano, a mi hermano de Rumén, mi hermano William, mi hermano que va a cantar un especial, que Dios le sea bendiciendo. Amén. Que Dios le sea llenando su gracia, mi hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Siervo busca por las aguas, así clama mi alma. Aleluya. Por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, aleluya. Lléname, Señor. Dame más, aleluya. Más de tu amor. Gloria a Dios. Yo tengo sed. Solo de ti. Amén. Lléname, Señor. Lléname. Oh. Lléname, Señor. Gracias, Padre. Dame más. Aleluya. Más de tu amor. Gloria a Dios. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Oh, sí, Padre, amén, amén. Solo a ti.
gracia y su misericordia. Aleluya, somos más que vencedores. Amén. Por estar aquí en esta hora, cuando estén cantando el especial ahí en sus puentecitos, adore, vaya creando una atmósfera, porque lo más importante es su palabra. Amén. Por eso cantamos, para poder crear, preparar la tierra. Amén. Para lo más importante, que es su palabra. Amén. ¿Está contento usted en esta hora? Amén. Ahí se está la ofrenda. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya. Cantaron especial, hermano de Osorno, así que Dios le esté bendiciendo en esta mañana, está llenando de su gracia y su misericordia cada uno de ustedes que está aquí en esta hora. Mientras mi hermano
Ya creando esa atmósfera para su palabra en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. En gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Bueno, le doy gracias al Señor Jesucristo por haber llegado a este lugar y compartir con todos ustedes. Espero que esta canción, esta alabanza sea de gran bendición, no solamente para mi vida, sino para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Yeah.
gloria a Dios. Mañana. Amén. Esté contento en esta hora. Amén. Creyendo su palabra, amando todas las cosas, mi hermano. Sí, porque todas las cosas son posibles. Amén. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuántos creyentes hay esta mañana? Amén. Tampoco levantaron sus manos, tendrían que levantarlas todas. Amén. Hay hartos creyentes, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Va a cantar en especial igualmente mi hermana Génesis de Valdivia. Que Dios le sea bendiciendo a mi hermana. Amén. Aleluya. Muéstrame tu gran amor, cuida de mí, escucha mi oración. Muéstrame que sana, Señor, cura mi angustia y quita mi temor. Muéstrame que cambia, Señor, renueva mi alma y llena mi corazón. Quiero caminar y verte a ti, de gloria en gloria poder yo seguir. Y quiero una experiencia poder yo tener, que cambie por completo todo mi ser. Ya no fallarte y por siempre serte fiel. Quiero avanzar y retroceder, volar muy alto y verle a Él. Escucha mi clamor, lléname pronto, Señor, sellar mi alma es mi oración. Y quiero una experiencia poder yo tener, que cambie por completo todo mi ser. Fallarte y por siempre serte fiel. Quiero avanzar y nunca retroceder, volar muy alto y verle a Él. Escucha mi clamor, lléname pronto, Señor, sellar mi alma es mi oración. Muestra que a mi lado tú vas, quiero escuchar tu voz una vez más. Muestra que me guiarás, quiero yo amarte y hacer tu voluntad. Muéstrame tu gran poder, quiero lo imposible en mi vida ver, que aún tan débil poder siempre vencer, y un día de estos poderte yo ver. Quiero una experiencia poder yo tener, que cambie por completo todo mi ser. Ya no fallar ni por siempre serte fiel. Quiero avanzar y nunca retroceder, muy alto y verle a Él. Escucha mi clamor.
mi clamor. Lléname pronto, Señor, sellar mi alma es mi oración. Escucha mi clamor, lléname pronto, Señor, sellar mi alma es mi oración. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Más que agradecido estamos con el Señor en este momento. Me voy a aprovechar de por un minutito, hermano, para darle las gracias al Señor Jesucristo por todo lo que Él hace. Tan agradecido con él, mi hermano, que él ha escuchado nuestras oraciones, mi hermano. Mi hermana Génesis, que recién cantó el especial, ella es la única que se está para la familia, del lado de la palabra del Señor Jesucristo. Le pido sus oraciones por ella, amén, para que yo le siga dando fuerza, ánimo, amén, porque en medio de estas tinieblas, mi hermano, tiene que haber luz, mi hermano. Amén. Hay jóvenes pero hay jóvenes que Dios está llamando en esta hora. Amén. Y ella es la única que se está parando de su casa, de su hogar. Me da alegría realmente verla los domingos cuando llega a los cultos. Amén. Y eso da fuerza, da ánimo, hermano, al ver una joven que se esté parando del lado de la palabra del Señor, ¿no? Amén. También tenemos una hermana enferma, hermana Juanita, nuestro hermano Francisco, que si ellos hubiesen podido estar aquí, hubiesen estado en esta hora, me informaron y se me llenó mi corazón de gusto y de ánimo, que ella está muy bien, mi hermano. Estaba postrada en cama y ella está con mucha fuerza de volver a congregarse muy luego, dice. Amén. ¿Y quién hace eso? Solamente Dios. Le encontraron el corazón. Le encontraron el corazón más grande y Dios lo restableció y lo restauró. Otras enfermedades más y Dios obró. ¿Cómo no hemos estado agradecidos con el Señor Jesucristo? Y aquí hoy en día, ahora está mi hermana Emerita. El pastor hablaba de ella, mi hermana Emerita. Una hermana ahí en el tabernáculo de Valdivia que ha sido muy fiel. La palabra ha sido muy fiel, mi hermano Jesucristo. Ella, cuando estuvo un tiempo enferma de su cadera, de Collico al tabernáculo habían 2 horas ese de viaje, porque la micro muchas veces no llegaba a tiempo y había que esperarla en pleno invierno. Y de repente llegaban 2, llegaban 3, y una de ellas era mi hermana. Y a pesar de que estaba enferma su cadera, ella igual llegaba. Y Dios le sanó su cadera, mi hermano. Porque ella tuvo una actitud correcta, mi hermano, en la batalla. Y déjeme decirle, mi hermana, en esta hora, que el mismo Dios que sanó su cadera es el mismo Dios que puede sanar ese cáncer que tiene en su estómago. Los médicos le diagnosticaron cáncer a mi hermana al estómago, pero eso es lo que dicen los médicos. Ahora lo más importante es lo que dice Dios. Amén. Aleluya. Ella está tranquila, dice que como si nada, no le importa. Amén. Sigue su vida, haciendo su vida normal, porque tenemos un Dios poderoso, mi hermano. Así que oraciones por mi hermana, para que Dios siga ayudando a su fe. Amén. Para que su fe sea fuerte. Amén. Y puede creer que Dios ya ha hecho la obra. Amén. En todo esto, este tiempo, en todos estos años, no he visto que Dios, mi hermano, haya dejado de lado la oración. Mi padre ha estado bastante enfermo igualmente. Hemos orado. Dios, mi hermano, le ha dado la fuerza para estar aquí junto con nosotros. Por eso igual estamos agradecidos en esta hora de estar en medio de ustedes. Y que Dios nos conceda este privilegio de poder estar aquí y ver su rostro cuando ya esté allá una vez más trabajando duro. Me voy a acordar de ustedes. Amén. Y mi corazón se va a llenar de gozo.
de saber de que hay hermanos que están orando por mí a la distancia. ¿Amén? Yo soy joven, mi hermano, yo tengo 34 años, estoy recién aprendiendo de todo esto, pero ahí estamos batallando, peleando la dura batalla. El enemigo se ha tirado por todos lados, pero ahí estamos creyendo en un Dios real y verdadero, mi hermano. Por eso estoy contento en esta hora, porque el diablo no nos ha derrotado. El diablo no nos ha podido ganar la batalla. Amén. Porque tenemos uno que es más grande que cualquier otra cosa, mi hermano. Y ese es el Señor Jesucristo. Oh, le da un aplauso a él en esta hora, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza más, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Colocamos de pie para cantar, mi hermano. Aleluya. Y no compañero del camino, ayúdame.
Su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Están contentos, cierto? Amén. Gloria a Dios. ¿No están aburridos? ¿Están aburridos? Amén. Amén. ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Va a cantar un especial mi hermana Génesis y mi hermana Andrea Osorno, mi hermana de Valdivia. Amén. Y un especial que lleva la lata. Amén. Era tres, no dos. Amén. Así que Dios les sea bendiciendo. Entiendo. Ahí está el micrófono. Dale. Destino.
vida de religión. No me conformaré a este mundo, yo no pertenezco a ese ser. Él me predestinó para vencer. Entonces, será para porque lo más importante, sabemos que solamente en Él podemos confiar en esta hora. Siempre he dicho, las alabanzas son lindas, son hermosas, dan ánimo, amén. Pero lo más importante en esta hora es su palabra. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Lo más importante es su palabra en nuestros corazones. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, mi hermano, para recibir a nuestro hermano Carlos Mieres. Amén. El cual irá después a distribuir la palabra. Amén. Gloria a Dios.
esta mañanita. Amén. Tomen asiento, hermanos, rapidito. Amén. Ya que, como decía mi hermano, el tiempo avanza rápidamente, hermanos. Y queríamos aprovechar de saludar también a los hermanos que se nos incorporan, nuestros hermanos de Calera. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Nos sentimos contentos de tenerle en nuestro medio, amén, en este compañerismo que Dios ha forjado, que cuesta juntarnos, amén, por la distancia, la economía, ¿no es cierto? Es una batalla, pero hemos ganado la batalla y le damos la honra y la gloria. Todos teníamos actividades, pero lo hemos dejado de lado para estar juntos, amén, y en armonía, dándonos ánimo, dándonos fuerza. Y también saludamos a nuestros hermanitos de Puquiñe, amén, que son los hermanos que estamos teniendo compañerismo con ellos de un tiempo para acá, ¿no es cierto? A nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Susana e hijos, nuestro hermano Ernesto y nuestra hermana María Eugenia, amén, también lo hacemos bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Contento de tenerle en nuestro medio, que se sientan cómodos, libres, adorando y glorificando al Señor. Hemos tenido lindos momentos en el Señor, amén. Así que, y ellos han asistido a esta invitación que le hemos hecho. Y queremos a nuestro hermano darle una oportunidad breve para que nos salude. Amén. Nuestro hermano Ernesto, amén. Sí, para que nos salude, amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Saludo a todos los hermanos. A los queridos hermanos, a los amados hermanos, gracias al Señor porque en esta mañana podemos estar juntos. Estamos alegrando el corazón del Señor, porque eso es lo que el Señor desea, de que su pueblo sea uno. Gracias al Señor porque estamos en ese mover. Dios hoy día está obrando en todo lugar, en los corazones de las personas que le aman. Cada uno de nosotros debemos tener un corazón que ame al Señor. Ese corazón tiene que estar abierto a la voluntad del Señor. Gracias al Señor por esta mañana. Mi nombre es Ernesto Aburto. Como ya el hermano ha dicho, somos del lugar de Puquiñe, kilómetro 14 de la carretera a Panipulli. Gracias al Señor porque estamos con ustedes. Estoy muy contento y solamente deseoso escuchar la palabra. Amén. Gracias. Bendiga, mi hermano. Amén. Aleluya, estamos contentos porque dice que Dios cada día va añadiendo a los que han de ser salvos, amén. Y ha habido un lindo compañerismo en la palabra y qué mejor, hermano, es el mejor compañerismo que podemos tener, amén. Así que le damos la honra, la gloria al Señor, estamos todos listos, ¿no es cierto? Para entrar a lo más grande, ¿está contento? ¿Está alegre? Es nuestra fiesta, está buena la fiesta, no hay que preocuparse de comida, nada, está todo listo. Ahora vamos a alimentar el alma, amén. Con ánimo, con ganas, diciéndole amén a la palabra del Señor. Dice, si Dios está en su corazón, Él confirmará la palabra con un amén. Amén. Así que ya nos saludó nuestro hermano Sergio ayer, nuestro hermano de Reumén. Ahora queremos el saludo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos queremos voz de Dios y no de hombre? Amén. Nos ponemos de pie y cantamos al Señor ya para decirle, Señor, háblanos, Señor. Aquí estamos rendidos a lo que Él quiera decirnos en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Solemnemente. Y que Dios tome este control completo de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Aleluya. Thank you.
fuera el último servicio de nuestra vida, hermano y hermana. Se encuentran. Cuando Dios y el hombre se encuentran bajo omnipotencia, algo tiene que estremecerse. Cualquier cosa que dijeran con ese poder creativo de omnipotencia de Dios, sabiendo que Él lo ha prometido y que Él lo dijo en su palabra, eso crea un poder que sale más allá y trae cosas a cumplimientos. Cosas que no son, las hace como si son. Porque dos omnipotencias se han encontrado. Y esa es Dios y nosotros. Amén. Solo creer y que pase la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Un día más tú nos has dado salud y un día más podemos estar aquí alabándote, glorificándote y magnificando tu santo nombre, Padre. Tú nos escogiste, Padre, para que te adoráramos. Tú nos escogiste para que pudiéramos darte gracia por tu benevolencia que has tenido para con nosotros. Es tan grande y es tan maravillosa, Padre, que no tenemos palabras para describir la hermosura de tu palabra. Permite, Señor, que esa hermosura se refleje en cada uno de nosotros y a través de nuestra vida, a través de nuestro diario vivir, se manifieste que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te ruego, Padre, por cada hermano, por cada hermana que están de los distintos lugares, seas tú obrando en gracia y en misericordia, sabiendo, Padre, que en Cristo todos somos uno. Señor, así que rogamos y suplicamos que seas tú bajando en medio de nosotros, Padre, y sea abriéndonos
las Escrituras, Señor. Seas abriendo nuestros ojos para que las Escrituras se cumplan en nuestra vida. Te lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, la misma escritura que tomamos ayer. Hebreos capítulo 2, 3, 4 y Hebreos 5. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que en esta mañana Dios nos bendiga, Dios nos ayude y también Dios sea obrando en gracia y en misericordia con cada uno de los que hemos venido a este lugar. Que ojalá ustedes puedan salir por estas puertas diciendo: Dios me habló. Amén. Nunca digan que el hombre le habló, porque están fallando. Cuando hablamos su palabra, es Dios hablando. Así que ojalá, esperamos que así sea. Vamos a leer Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participante de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Hebreos 4, verso 15. Porque no tenemos un pontífice que se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios toca, para que ofrezca presente y sacrificio por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, más el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Señor, tu palabra ha sido leída, Señor. Te ruego esta mañana, Padre, que sea afinando mis amígdalas, sacando todo lo que estorba, y que tu palabra y tu gracia sea bajando en liberación a cada hermano y a cada hermana. Porque tu palabra nunca ha fallado, Señor. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que erramos. Señor, te pido por cada hermano, por cada hermana que está aquí en este lugar, que esta sea una mañana de victoria y podamos salir y terminar esta mañana, Señor, que algo grande ardía en nuestros corazones y que podamos verte, Padre, como el autor y consumador de nuestra fe.
que podamos ver que somos parte de esta escritura, somos parte de esta Biblia, somos parte de ti mismo, y que podamos ver esta mañana y que tú eres nuestro hermano mayor, quien vino a la semejanza nuestra, padeció en la carne, sufrió en la carne, pero abrió un camino en la carne en la cual nosotros no podíamos vivir. Señor, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Ruego, Señor, que cada hermano y cada hermana que ha venido, tu Espíritu Santo sea bajando, y todo lo entregaremos en tus manos, en el dulce nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que esta mañana Dios nos sea dando lo más grande, que es la revelación de su palabra. Cada hermano, cada hermana que ha venido, yo creo que estamos bajo esa misma expectativa, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Saludo a mis hermanos que no conozco, pero Dios los conoce. Hay uno que siempre no ha conocido, y ese es Dios. No importa de dónde seamos, todos somos conocidos por Él, porque Él nos predestinó. Él nos dio un destino anticipado. Mi esposa le manda muchos saludos a los hermanos. Ella está en la ciudad de Los Vilos con mi hija hoy día. Y entonces mandó saludos. Mi hermano, esperamos que cada hermano, cada hermana, cuando se acuerden de orar, oren por mi esposa. La he tenido un poquito enferma de sus varices. Y también se andaba cayendo. Y era el oído medio que lo tenía malo. Así que esperamos que Dios abra, obre con ella. Estamos contentos porque yo creo que después de la palabra, lo que mejor Dios nos ha dado ha sido nuestra esposa. Y yo ya enteré 46 años de casado, así que le doy las gracias a Dios por haberme permitido tener tantos años. Yo nunca pensé, mi hermano, que iba a llegar a este tiempo. Me casé 19 años, siendo joven, viviendo solo de niño, pero Dios me dio una esposa a esa edad. Y yo creo que lo más grande que podemos tener es nuestra compañera que Dios nos da, mi hermano. Y lo más grande para el hombre, para la mujer, es que puedan ser fieles. Amén. Yo siempre he dicho estas palabras: no hay hombre que pueda ser fiel a menos que ese hombre niegue a Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque la única manera que un hombre pueda caer, un casado, y engañar a su esposa, es que ese hombre nunca ame a Cristo. Porque el primero que debemos amar es a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tú no quieres defraudar la palabra. Ni menos va a defraudar tu esposa. Así que aquí tenemos jóvenes, o algunos jóvenes, o son más viejos, ¿cierto? Amén. Allá yo ando con un joven, también viejito, de 27 años. Mi hermano Carlos, que ustedes lo ven aquí, llegó al lado mío a trabajar a la edad de 7 años. Y fue una maravilla, mi hermano, porque llegó solo. Y unas poblaciones terribles, muy bravas, pero él solo caminaba, llegaba a la iglesia y empezó a predicarle a los niños, después a los jóvenes, y hoy día está predicando su palabra. Amén. Y eso nos debe dar gracias, mi hermano. Debemos darle la gloria, debemos darle la honra, porque Dios es un Dios rico en misericordia. Y si usted es fiel hasta el día de hoy, no es porque usted sea fiel, es porque Dios es fiel. No hay ningún hombre que pueda vencer, solamente Dios es el único que puede. Dios me ha dado 8 hijos, yo quería tener 12,
Y nuestros varones médicos dijeron que no, era muy peligroso mi esposa tener más hijos y tuvimos que parar, tuve que firmar un papelito y nos quedamos con los que tenemos. Entonces, yo espero que Dios le ayude a cada hermano joven que está aquí esta mañana a ser fiel. Pero para ser fiel tenemos que recibir primero a Dios adentro. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen con todo? Cuando yo comencé a trabajar en el camino del Señor y Dios me llamó a los 18 años, mi hermano de ese día que conocí a mi esposa y conocí una abuelita que ella vivía, mi hermano, y yo no era chicha ni limonada, como decimos nosotros, y esa abuelita comenzó a hablarme del Evangelio. Y esa abuelita le gustaba que yo le cantara Cuán grande es él. Quizá lo cantaba mal, no sé cómo lo cantaba, pero a ella le encantaba. Y luego le encantaba que leyera la Biblia. ¿Cuánto puede hacer una hermana en Cristo, sea anciana, sea joven o casada, para cuando llegue ese joven a conquistar su hija, le puede hablarle de la palabra? Amén. Y llevarlo a la palabra. Amén. Amén. Esos son recuerdos que usted no los puede olvidar, porque yo ese tiempo ya vivía solo y andaba muy descarriado, pero esas palabras, mi hermano, que la abuelita empezó a hablarme, esas palabras que ella comenzó a decirme, entonces yo comencé a leer la Biblia y no la entendía, no sabía dónde estaba parado. Pero es con el tiempo que comienza Dios a abrir los ojos. Comienza Dios a abrir el entendimiento y comienza a situarnos y comenzamos a ver quién era Moisés, quién era Isaías, quién era Jesús, quién era Pedro. Y entonces yo estaba un poquito confuso en ese tiempo, mi hermano, y un día, mi hermano, leyendo un libro de las siete edades, pude llegar a captar y a entender que su siervo dice, cuando yo tomé Eclesiastés 3, 14 y 15, y tomé Hebreos 13, 8, entonces para mí la Biblia se me hizo nueva. Porque Eclesiastés dice, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Amén. Lo que Dios creó es perpetuo. Amén. Lo que Dios creó no se le puede añadir, ni se le puede quitar. Amén. Y dice Salomón, y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Hasta ahí. Bien, pero luego el verso que sigue dice, y aquello que ya sucedió en el pasado, está aquí presente, ya es. Aquello que fue, ya es presente. Y lo que ha de ser en el futuro, sucedió ya en el pasado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Luego, nuestro hermano Juan en Apocalipsis dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Era el sumo sacerdote. Era el alfa y el omega. El principio y el fin. El Dios todopoderoso. Y él, cuando estaba predicando, le preguntaron sobre su segunda venida. Y él dijo estas palabras, será como los días de Noé. ¿Por qué no le habló del futuro? Es porque el futuro ya está en el pasado. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Él está presente. Recuerden,
Salomón dijo, aquello que fue, ya es. Presente, es. Y lo que ha de ser, ese futuro, fue ya. Lo que va a suceder allá en el futuro, ya sucedió en el pasado. Porque Dios no es uno que le agrega, uno que le quita. Dios creó algo y es para siempre. Amén. Porque Dios no pecó, fue Adán que pecó. Fue Adán que se salió de la gracia. Entonces, porque Adán fue creado por la palabra, no fue creado por sexo. Amén. Eva, o sea, la varona, no nació por sexo. Estaba en Adán. Lo cual, cuando Dios constituye un hombre o crea a un hombre, en ese hombre viene su mujer. Dios no le creó dos mujeres a ese hombre. Me pongo un poquito. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Me perdona que me meta en esto. Y nos duele un poquito a algunos. Yo doy gracias a Dios que Dios me ha cuidado. No porque yo me haya cuidado, es Dios que me cuidó. Trabajé en Santiago más de 20 años para el Barrio Alto con puras mujeres de dinero y me iban a buscar. Y algunas se presentaban a veces media embebidora ahí al lado mío, hoy maestro, me decía. Pero ahí me mantenía orando y clamando. Amén. No hay mejor que usted y yo me pueda esconder detrás de la palabra. Amén. Dice la causa que cayó Eva, la causa que ella cayó allá en el huerto del Edén, es que ella se salió de la palabra, no escuchó la voz de su esposo. Y ella escuchó una segunda voz. Y cuando escuchó esa segunda voz, ella fue violada en su mente. Amén. Digan amén, por mano. Amén. Ella fue violada en su mente. Amén. Y luego vino el acto sexual. Amén. Dice el mensajero este día, dice, muéstreme usted una escritura bíblica que Adán, que Caín era hijo de Adán. No hay escritura bíblica. Porque cuando fue escrito la genealogía de Adán, Génesis 5, no aparece Caín como hijo de Adán. Lucas, cuando escribió la genealogía, Lucas 2, 3, me equivoco, tampoco. No hay escritura. Entonces, ¿quién era el padre de Caín? Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. El padre no era Adán. Porque este hijo salió malvado. Este hijo salió mujeriego. Este hijo salió adulterino. Este hijo, Dios puede estarle hablándole y él lo niega. Oh. Cuando dicen amén. Amén. Ahí estaban los dos con el sacrificio. Los dos estaban con el sacrificio. Y vino Dios y le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Y él no obedeció. Vino la consumación del sacrificio. Y Dios bendice el sacrificio de Abel. Y él dice que el rostro de Caín se demudó. El rostro. Ya estaba contrariado. Porque él quería que Dios bendijera su altar. Su altar de fruta. Había traído lo mejor de la tierra. En cambio, Abel, mi hermano,
fue, buscó el mejor cordero y lo sacrificó. Porque Abel tuvo revelación. Abel tuvo revelación. Él tuvo revelación que allá cuando cayó su padre, cuando cayó su madre, Dios mató un cordero y lo vistió, mi hermano. Y le sacó de sus desnudeces. En cambio, Caín no tuvo revelación. Por eso que trajo lo mejor de la tierra. Y se desnudó su rostro. Mostró lo que estaba por dentro. Mostró la naturaleza que estaba por dentro. Y lo único que tuvo deseo, mi hermano, fue de matarlo. Ay, apenas terminó. Vamos a ver, abre la vuelta, ¡bum! Y lo mató. Y la Biblia dice que vino el Señor y dijo: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Qué encuentra usted en esto? Que los hijos de Caín nunca van a confesar. Los hijos de Caín nunca van a reconocer. Yo sé que me quieren matarme. Yo sé que ustedes me odian. ¿Cuándo, Señor? Y lo único que tenían deseo de matarlo. De tirarle piedra. Porque Juan 8 dice, porque vosotros, vuestro padre, el diablo soy. Oh, amén. Dios nos dé gracias esta mañana. Dios nos ayuda esta mañana. Un hijo de Caín nunca va a reconocer. Un hijo de Caín nunca va a confesar. Un hijo de Caín nunca va a pedir perdón. Pero ver ustedes la mujer samaritana. Ella dijo: yo sé que el Mesías, cuando venga, me hará estas cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy mujer. Yo soy. Porque Jesús se enfrentó a ella y le dijo: ve, trae tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Él dijo: esto ha dicho con verdad. Porque es igual que las mujeres modernas de hoy. Que viven con 5, con 6, con 7, con 8, con 10. Agárrense, hermano. Una hermanita pasó a hablar conmigo. Me dijo: yo fui peor que la mujer samaritana. Porque ella confesó que había tenido 5 maridos, más que ahora estaba viviendo, no era su marido. Ella dijo verdad, porque no estaba casada. Había un creyente, nunca va a mentir. Un creyente siempre va a decir la verdad. Aunque lo pillen. Y si miente, sí, hermano, yo lo dije. El creyente no va a mentir. El creyente no se va a esconder detrás de otro. El creyente va a enfrentar una verdad. ¿Deseas tú enfrentarte a la verdad? La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Por qué estás prisionero? ¿Por qué está atado? ¿Por qué ayer miramos? ¿Por qué el diablo te tiene bloqueado? Porque Dios nos abrió camino para que esta mañana seamos libres. Un día un pastor me dijo: hermano Flores, quisiera que nos fuera a predicar a la iglesia. Yo le dije: pero quería que le fuera a predicar sobre sanidad divina. Yo le dije: pero hermano, y yo riéndome, sí,
Ay, la gente se está enferma de la mente. La gente está enferma del cuerpo. Hay tantas enfermedades. Bueno, voy a ir, pero lo que Dios sea. Fui, mi hermano, y estuve 5 horas y media. Me encontré que habían hijos que hablaban mal de papá. Dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia? Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre para que te hayas bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra, habla bien. Amén. Y le dije a una amita joven, ¿tú amas a tu padre o a tu madre? ¡No! Le dije, ve, hay un enfermo. Me encontré con una cantidad de enfermos y en una de esas pasó un matrimonio muy consagrado. Y dijo, realmente, yo hace 2 años que estoy en adulterio. Y viviendo con su marido. Pero tú has sido culpable, dijo, porque me has dejado abandonada. Es triste oír eso. Porque con la boca se confiesa para salud. Y con el corazón se cree para justicia. ¿Lo cree? ¿Por qué usted cree que en este día, mi hermano, hay tantos sacerdotes cayendo? ¿Por qué cree que en este día hay tantos pastores cayendo? ¿Por qué cree en este día que hay tantos predicadores cayendo? Porque en su vida nunca han sido sinceros. Se ocultan. O le echan la culpa a otro. Los pillan y no reconocen. Amén. Ojalá Dios lo ayude. ¿Se fijó usted? Usted que tuvo hijo, yo también. A veces, ¿qué estás haciendo? Nada, papá. Y tenía las manos llenas de cosas que... ¿Se fijó? Nuestros hijos, nadie le enseñó a mentir. ¿Pero qué estás? No, nada, papá. Y mire, y la mentira está acá. Porque nacimos bajo mentira. Amén. Nacimos bajo engaño. Amén. El único que puede sacar eso es la palabra. Amén. Y usted tiene que estar dispuesto a reconocer que la palabra es el único que puede limpiarnos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo pueden creerlo? ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos creemos esta mañana que Dios nos haga libre? No puede haber libertad en nuestros corazones con un corazón que tenga cosas guardadas. Una hermanita me llamaba siempre que fuera a orar por ella. Tenía casi 90 años. Y la otra le seguía con 88 años. Yo un día le dije a su hermana, o sea, a su hija, ¿sabe que su madre... tiene que tener muchas cosas guardadas de su juventud? ¿Por qué no muere? Y sufre. Y siempre que iba para allá, oraba, salía bien y salía campante. Luego caía enferma. Iba, oraba y un día dije, no, Señor, aquí hay algo malo. Me quedé tranquilo. Pero un día me dijo, ya Sabina, ándate para afuera. Un día abrió el saco. Óigame. Quizás más de 40 años perseverando en la iglesia, pero tenía un saco lleno de mugre. Dios quería llevársela,
pero no quería llevársela como estaba. Porque Dios siempre nos está esperando. Y ella me dijo, hice esto. Dije, 90 años. Es porque Dios, cuando quiere salvar a alguien, no importa cómo esté, pero Dios le da una oportunidad. Amén. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? ¿Le dan la gloria al Señor? Mi padre, que murió de 89 años, siempre decía, papá, cuando esté grave, dime para traer una grabadora, porque tiene harto que arreglar. Yo soy el tercero de una madre soltera. Tuvo más de 30 hijos en distintas mujeres. Entonces, me tiene que decir, pues tiene harto que arreglar. Y cuando cayó ya en la cama, fui a verlo al campo. Y me dijo, este año no voy a poder sembrar porque tengo mi clavícula mala, dijo. Y ese año, faltaba un mes para que cumpliera 89 años, Dios lo retiró. Y antes de retirarse, yo lo miraba, lo observaba, esperando. ¿Qué estaba esperando? Esperando que se arreglara con Dios. Amén. Y en una, él se compungió, le comencé a hablarle, le cité la escritura, dije esto y se puso a llorar. Terminé de orar por él. Y le dije a mi madrastra, a la noche se va. No me creyeron ellos. Y me fui. Y la noche partió. Porque un segundo una persona puede dar la vida a Cristo. ¿Cuánto lo cree? Ese ladrón le dijo, hoy estarás conmigo. Pero no todos tienen la oportunidad del ladrón. Lo cual, si estamos aquí esta mañana, tenemos demasiada oportunidad. Por eso que debemos darle gracias. Debemos darle la gloria. Debemos, mi hermano, siempre de ser muy agradecidos con Dios. Por eso yo le rogaría a todos los casados, en primer lugar, que les voy a rogarle una sola cosa, mi hermano. ¿Cómo yo podría picarle de adulterio si yo fuera adúltero? No tendría vida. ¿Lo cree? ¿Cómo yo podría predicarle, deje de fumar y yo estoy fumando? Sería bilingüe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo yo podía predicarle sobre el Espíritu Santo y no lo he recibido? ¿Cómo yo podía predicarle, confiesen, si yo nunca he confesado? ¿Cómo yo podía predicarle, deje de hablar del hermano, si yo soy chismoso? Dicen amén. ¿Cuántos creen la palabra? Estaba en la isla de Pascua y tenía un viejito creyente y un joven. Y estamos al oeste del Ranocao del volcán. Y dije, Señor, ¿cómo le hablo? Hablarle a un viejito y a un joven para centrarlo. Es difícil, mi hermano. Para mí es difícil, pero para Dios, no. Claro, uno está nervioso y ahí, al aire libre,
el hermano anciano me muestra un lugar donde él iba a orar y donde tenía un lugar especial. Y me apropié del lugar, oramos y comenzamos a orar, mi hermano. Y comenzó Dios a fluir. Oiga, una expresión que no la había visto tan maravillosa hacía tiempo. Y Dios me llevó, mire a dónde me llevó, mire. Váyanse a Romanos 2. Vamos a recordar un poquito aquí. Romanos 2 saca chispa el ministerio. Así que a mi hermano de Puquiñi, a mi hermano de Osorno, a mi hermano de Lanco, a mi hermano de Valdivia, a mi hermano de Reumén, esta es la escritura para ustedes. Y también para mí. ¿Cuántos dispuestos a creer? Ahora esta escritura que voy a leer no es para ustedes, para los encargados, los que están predicando. O los que se dicen ser pastores o predicadores, o lo que sean. ¿Lo crees? En Perú prediqué 5 horas estos versos que voy a leerle. Y allá en el Ranocau, creo que unas 2 horas quizás. Y Dios trajo esa, ¿cómo se llama? Ese, que los dos ya se pudieron amar. Amén. Porque había diferencia. Entonces, cuando vamos a esta escritura, lo primero que tenemos que entender, mi hermano, es una cosa muy especial. Pablo fue un misionero. Y Pablo estableció iglesias. Estableció la iglesia de los romanos. Estableció la iglesia de los efesios. Estableció la iglesia de los corintios. Porque la iglesia de los corintios era muy pentecostal. Porque uno tenía lengua, uno tenía sueño, otro tenía interpretación, otros estaban divididos. Unos creían en Lucas, otros creían en Pedro, otros en Cefa. Ah, ¿me entiende lo que estamos? Él estableció la iglesia de los hebreos. Y a los hebreos, cuando le habla, en el capítulo 5 creo que es, dice, porque debiendo ser maestro, les tengo que hablarle como niño. Pablo estableció la iglesia de los gálatas. Y Pablo, cuando lo enfrentó a los gálatas, le dijo, estoy maravillado que en tan poco tiempo ustedes ya han cambiado y que haya otro que lo haya engendrado. Los cambió de doctrina. Yo lo dejé en la gracia y ustedes volvieron a la incircuncisión. Estableció la iglesia de los filipenses, de Kiko, los colosenses. Estableció la iglesia de los efesios. Pero aquí, mi hermano, cuando Pablo está hablándole a la iglesia romana, a la iglesia que también estableció, en el versículo 17, ya que esta mañana tenemos varios hermanos ministros que están predicando y están al frente de obra, yo me voy a aprovechar del pánico. A ver, versículo 17. Amén. He aquí tú tienes el nombre de judío. He aquí tienes el nombre de cristiano. Y estás reposado en la ley, en la palabra. Y te glorías en Dios. Si esta Biblia le suena raro,
es la de 1906, hermano. Y sabe su voluntad. Y aprueba lo mejor. Instruido por la ley. Y confías que eres guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas. Enseñador de los que no saben. Maestro de niños. Que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿qué dice? ¿No te enseñas a ti mismo? Amén. ¿Cómo alguien va a ser un enseñador de la palabra, de la ley, de algo que primeramente el que está predicando tiene que vivirlo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Si tú vas a testificar, tú no puedes testificar lo que no vive. Amén. Aleluya. Tienes que testificar lo que has vivido. Amén. Amén. Dígame amén. Amén. Tú que dices, tú pues, que, perdón. ¿Qué verso iba, hermano? 21. Tú pues que enseñas a otro. Aquí está mi hermano Miere. Mi hermano Parra. Mi hermano de Puquiñi. Mi hermano de Reumén. Y yo que estoy en Santiago. Ah, Valdivia, perdón. Ah, se estaba escapando. Ayer me dijo que tenía dos guatas. Porque iba con la mochila y ya está. Ah, Valdivia. Dice, tú pues, que enseñas a otro. Tú pues que enseñas a otro a orar y tú no oras. Ah, pues es que oré 10 minutos. ¿Me puede decir que un sumo sacerdote que va a llevar los pecados del pueblo va a estar orando 10 minutos por el pueblo? Para eso quería pasarlo adelante, hermano. ¿Me puede decir tú, mi hermano, que está hablando la palabra, que va a levantar hombres semejantes a la carne para que lleven los pecados del pueblo, para que oren por el pueblo, para que oren por el hermano que tiene problemas? 10 minutos, o una media hora, o una hora, ¿me vas a decir que es suficiente? ¡Ay, ay, ay! Por eso puse esta silla aquí adelante. Porque iba a pasar Valdivia, Osorno, Reumén. Faltó Puqueñe, ahí está. Son 5. Blanco, los 5. Para que ustedes lo miraran y oraran por ellos. Amén. Porque cuando usted ora, está orando por el hermano que Dios ha colocado para que sea fiel. Amén. Y cuando él entra, ustedes van a entrar. Amén. Cuando él crezca, ustedes van a crecer. Amén. Es la verdad, mi hermano. Si Dios coloca a este hermano, colocó a Jesús aquí en la tierra, semejante a la carne, y vivió toda la palabra para abrirnos camino a ti y a mí. Amén.
Entonces, el hermano que Dios coloca adelante es el hermano que está comprometido a cumplir la parte de ese sumo sacerdote, de llevar la palabra, de ser el pontífice de sus debilidades, de orar por sus problemas. Él sabe que no puede cambiar. Él sabe que nunca él ha cambiado. Él sabe que Dios lo cambió. Lo primero que debe entender un predicador, un enseñador, es que él no cambia. Ni por más ayuno que haga, él no cambia, Dios lo cambia. ¿Lo que es? Y el predicador tiene que entender, mi hermano, que si él no cambió, ¿cómo él va a cambiar a otro? Es Dios que lo cambia. Él dijo: obra de los hombres no quiero, no recibo gloria de los hombres. El hombre tiene que captar, mi hermano, que si él no tiene el Espíritu Santo, no va a cambiar, mi hermano. Porque el único que lo puede cambiar a mí y a ti, el Espíritu Santo. El único que puede sujetarnos. El único que puede sujetarnos para ser fieles a nuestra esposa, para ser fieles a la iglesia, para respetar a los jóvenes, para respetar a las jóvenes, es la palabra, mi hermano. Oh. ¿Lo creen? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Cada hermano que está aquí esta tarde o esta mañana deben estar orando por su hermano que está adelante. Porque dice que él también tiene debilidades. ¿Se lo leí en adelante? Él también tiene problemas. Amén. Pero ustedes no deben hablar mal. Ustedes no deben pelarlo. Ustedes no deben sacarle el cuero. Porque cuando ustedes lo están pelando, sacándole el cuero, se están bloqueando a sí mismo. Él es la vía de escape que tienen. Porque él está predicando la palabra. Oh, man. Y Pablo, aquí hablándole a su iglesia romana, hablándole a sus predicadores: tú pues que enseñas a otros. Ay, ay, ay. Dígame, amén. Tú pues que enseñas a otros. Hay hermanos o hermanas, les sobran palabras, pero no viven lo que enseñan. Amén. Y uno con el tiempo que Dios le ha permitido estar en este evangelio, uno escucha a un hermano y sabe que está hablando en su mente. No hay vida en su corazón. Y uno sufre porque se da cuenta, el hermano piensa que lo está haciendo bien, pero está haciéndolo aquí. Porque sabes tú, Efesios 4:11 dice que a unos puso pastores, a unos misioneros, a unos evangelistas. Y si Dios dio ese don de apóstol, dio ese don de pastor, entonces, ¿por qué ese misionero o ese evangelista no se sujeta al pastor? ¿Por qué hace lo que él quiere? Porque es su mente.
Porque el mismo Espíritu Santo nos dijo en esta edad que el pastor es la autoridad máxima de la iglesia. ¿Y por qué ese evangelista hace lo que quiere, va cuando quiere y cree que tiene un don? Si tuviera un don, tendría que revelar Efesios 4:11. Tú que dices que eres guía de los ciegos y luz, tú que Dios te ha llamado, que Dios te ha escogido. Hay mucha gente que se confunde. Alguien que tiene un don de Dios nunca sabe ir contra la palabra. Va siempre a obedecer la palabra. Porque eso no fue dado por Dios. No fue dado por el hombre, fue dado por Dios. Un hombre que está al frente de una obra nunca se va a considerar que él es el pastor. Nunca. Porque el pastor, mi hermano, es el Espíritu Santo. Él dijo: lo he vuelto al pastor y obispo de las almas. El obispo de mi alma, el obispo de tu alma es el Espíritu Santo. Y si tengo un don dado por Dios, dice tu siervo, voy a hacer a un lado para que él trabaje, mi hermano. Dios te va a usar tanto, mi hermano, cuando sepa hacerte a un lado y tú sabes que no eres tú. Eso fue lo que dije ayer. Dije ayer, y él dijo ayer: yo nunca he sanado a nadie. Ni usted ni yo. Es Dios el sanador. Amén. Estaba caminando, vergüenza, lo digo, y lo digo como testimonio. Estaba recién caminando en la iglesia metodista y yo fumaba. No podía dejar el cigarrillo. Y pertenecía al cuerpo de sanadores divinos. Y un día me encontré con mi amigo Flores, un hombre que trabajaba en mina y estaba medio chato a la cabeza, loco. Y me dijo: ¿y usted ora? Sí, oramos, hermano. Y me dijo: ¿y podía orar por mí? Cuando me dijo eso, yo comencé a respirar mojado entero, mi hermano. Ya no podía echar pie atrás. Sí, hermano, oramos. Pero yo sabía que no estaba en condiciones de orar por él. Ese espíritu me estaba condenando. Ese espíritu, mi hermano, que no había podido dejar del cigarrillo de la edad de 7 años fumando. No lo había podido, mi hermano. Y me condenaba. Y me hice a un lado, Señor. Y Dios lo sanó en el acto. ¿Usted cree que me andaba dando la gloria? Dios lo sanó. Porque Dios tiene un compromiso de cumplir su palabra. Pero hay que el hombre que esté haciéndolo, ¿cómo está? Tú pues que enseñas a otro. Ahí quedamos. Amén. Ya Dios me cambió el mensaje esta mañana. Así que sopórteme, mi hermano. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Amén. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Pero Señor, y de usted, ¿en qué si yo no te hurto, Señor? Estoy predicando en la iglesia. Dios le está hablando a este pueblo que está, a este predicador. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Y quizás este predicador ha hablado mucho de hurtar, que no deben de hurtar. Y ahora Pablo lo está enfrentando a él.
cuando un predicador, un pastor, está hurtando? Cuando está recibiendo diezmo de su congregación y no está diezmando. Está hurtando. Hurtar es tomar algo sin violencia. Me gustó este aparatito. Hurtar es tomar algo sin violencia. Y cuando un ministro hurta, él se mira, no estoy hurtando, Señor. Cuando un ministro toma las ofrendas y las gasta para él. Ay, ay, ay. Agárrate. Yo los quería sentar adelante porque vienen los hermanos. Por respeto. ¿Sabes tú que a través de ese ministro puede estar el bien o el mal? Amén. Quizá el ministro se pela predicando que tiene una iglesia pobre y él es ladrón. Amén. Se pela que no tiene bendición y él está teniendo maldición. Porque él es el ladrón. Él es el hurtador. Él le gusta picarle a otro, pero para mí nada. Ay, ay, ay. Pero esta mañana nos tocó a nosotros. Si usted lo cree, bueno, yo no conozco sus congregaciones. Cada cual tiene que dar cuenta lo que está haciendo. Dios lo va a hacer responsable. Pero miremos, Pablo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ay, ay, ay. Amén. Amén. Así que de los 5 o 6 predicadores que vemos aquí, examinemos. Amén. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Amén. Si estáis en fe. Amén. Si ya no sois reprobado. Ay, ay, ay. Creo que está en 2 Corintios escritura. Amén. Aquí viene otra escritura, otra parte. Ay, ay, ay. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Amén. Tú que dices que no se ha de adulterar. Que dices que ha recibido el Espíritu Santo. Tú que dices que tu Señor, tu esposo, es Dios. Amén. Y habla de la Escritura a veces cosas que no son. Amén. Lo primero que se constituye un pastor, un predicador, es un adúltero espiritual. Amén. Amén. Digan amén. Amén. Porque se dejó guiar por la emoción. Amén. Se dejó guiar por la inspiración y no vio que ¿dónde está la escritura? Amén. Amén.
Eva primero tuvo adulterio espiritual. Amén. En su mente, porque ella recibió una segunda voz. Amén. Ella escuchó una segunda voz. Amén. La segunda voz le dijo, no, como dijo, no adulterarás. O no morirás, perdón. Amén. Dios ha dicho, morirás. La segunda voz le dijo, no morirás. Amén. Ahí ya adulteró. Amén. Y cuando un predicador predica algo que no está en la Biblia, porque todo predicador que está en la Biblia tiene que llegar a ser semejante a como él fue. Amén. Ay, aquí yo voy a estar 2 horas sobre esta escritura. ¿Por qué tanta gente se desvía de la palabra? Es porque son adúlteros. No estamos hablando aquí de un adulterio natural. Amén. Estamos hablando de un adulterio espiritual. Amén. ¿Por qué la iglesia está tan decaída? Es porque pasa adulterando. Amén. ¿Por qué una mujer, esposa o un hombre cae en adulterio? Mi hermano, porque pasan viendo teleseries. Porque pasan viendo comedias. Amén. Porque pasan chateando. Amén. Amén. Y sus mentes son cautivadas. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Amén. Porque un hombre, para que caiga en adulterio, primero aquí. Amén. Y en la palabra es lo mismo. Amén. Tú que adulteras. Tú que dices que tienes el Espíritu Santo y no lo tienes, eres el adúltero. Tú que ves una teleserie y luego ves a esos hombres con pelo laminado y luego te acuestas con tu esposo y mirando al hombre de la teleserie, eres un adúltero espiritual. Amén. Porque está deseando algo. Amén. Que está aquí. Amén. Y figurando la otra cosa que no es. Amén. Eres un adúltero. Amén. Oh. Oy, oy, oy. Se nos cambió el mensaje. Amén, amén. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser libres? Por eso que el pueblo hoy día está trincherado. El pueblo no está teniendo libertad para adorar. Amén. El pueblo no está teniendo libertad para cantar. Amén. Los jóvenes están atrincherados con tanta falacia mental, mi hermano. Amén. Porque sin el Espíritu Santo, día a día, siguen adulterando. Amén. Amén. Y para el predicador, tú que dices que no sea adulterar, adultera. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Y un predicador que tenga esa falacia en su mente está predicando de aquí con mezcla. Desde aquí ya está saliendo con mezcla. Porque él no está viviendo la palabra. Amén. Oh. Por eso que es importantísimo, mi hermano,
que ustedes como congregación oren por el varón que está delante. Y si ven algo errado, no lo comenten, oren. Hasta ver al Dios real en la escena. ¿Qué hace ese cambio? Tú que dices que no se adulterar, adultera. Tú que abomina los ídolos, comete sacrilegio. Amén. ¿Es un ídolo al fútbol? ¿Es un ídolo a la televisión? Amén. Ay, ay, ay. Que Dios nos ayude. Es un ídolo tener un cantante ahí en mi pared. Cuando ahí está la imagen de Jesucristo. Es un ídolo que tú no puedes dejar la música. Es un ídolo que tú no puedes dejar. De oír quizás no son los cantantes modernos. Mismo. Me acuerdo los míos antiguos. Amén. Por eso los jóvenes que tocan a veces están impregnados de esos cantantes y quieren traer esa música para tenerla aquí. Ustedes deben orar. Como dice la escritura que David, cuando él tocaba, los enfermos sanaban. Pero hoy día están más abocados a los rock, la música pesada, esto, y están trayendo el mundo a la iglesia. Pero allá cuando ¿cómo se llamaba el rey? Saúl. Cuando el demonio lo atormentaba, mandaba a buscar a David para que le tocara. Y él descansaba. Para eso es la música. Es para que descansemos, que venimos del mundo. Y si ustedes están en el mundo, ¿qué vida van a transmitir a través de la esta hacia allá? Amén. Tiene que haber vida. Por eso dije su siervo en el mensaje, el gran guerrero David. Ojalá, dice, tengamos mucho. David se oye. Ojalá tengamos muchos creyentes llenos del Espíritu Santo que puedan transmitir esa vida. Pero ¿cómo alguien va a transmitir una vida así como toca quizás Elvis Presley? Es una mezcla. Elvis Presley fue un buen creyente pentecostal y se convirtió nada menos que en el rey del rock. Mezcló, mi hermano. Y al final no le pudieron parar su enfermedad de su estómago. Murió reventado, mi hermano, puesto pañale una otra vez. Siendo un hermano pentecostal que Dios lo llamó, pero mezcló y se fue. ¿Cómo la iglesia va a estar cantando algo de un híbrido? Oh. Dígame a mí esta mañana. Amén. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo entiende? No debe haber nada híbrido. Hay un dicho del campo que le dice mucho: cuando la mula para, el mundo se acaba. Yo estaba hablando con un hermano de Calera en un tiempo y sale un varón. Dijo, no, ya aquí parió una mula, pero parió un monstruo.
eso es lo que está sucediendo con la iglesia. Está creando monstruos. ¿Cómo se llaman los monstruos que tienen el día? Muéstrame uno. Dígame, hermano. No se me hagan los tontos. A ver tú, hermano, tú que estudiaste hebreo. Ya. Habla de un monstruo de ahora. ¿Cuánto? Vamos. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Allá, no escucha ninguno. Mire, qué bueno. Ay, a ver, acá, hermano, ¿te acuerdas un cantante? Un ídolo. No, pero si está bien, está bien, está bien. Ya, pongámosle Marcos Witt. Colgámosle este varón Romero. Pero ¿han investigado ustedes la vida que llevan ellos? Amén. Oh, canta bonito. Atrae al pueblo. Pero ¿qué vida tiene? El diablo se disfraza como ángel de luz. Pero no es la luz. No debe haber en usted y en mí adulterio. Amén. Dígame amén. No se quede dormido, mi hermano. Tú que dices que no se adulterará, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. Tú que te jactas con la palabra. Con infracción de la ley, de la palabra. Deshonras a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? El 24 es la clave. Dice, porque el nombre de Dios he blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. No son los gentiles los que están blasfemando su nombre. Los que están blasfemando su nombre son aquellos creyentes que van a la iglesia y luego están fumando. Los que están blasfemando su nombre son aquellos creyentes que van a la iglesia y luego están bailando. Los creyentes que están blasfemando su nombre son aquellos que predican y luego lo ven en otras cosas. El nombre de Dios está siendo blasfemado, no por los gentiles, por nosotros. Porque nos ven en la iglesia y luego lo ven borracho. Había una cosa que a mí me chocaba, mi hermano, en mi tiempo cuando era joven. Era de un borrachito. Vivía casi en la calle. Y cuando llegaba a la iglesia, se ponía a danzar. Oh, todos danzando, todos contentos con él. Oh, el Espíritu Santo está ahí. Y luego estaba borracho. No lo podía soportarlo, mi hermano. No me caía. Pero todo haciéndole rueda. Pero cuando se atrae de la palabra, 10 minutos y ya está cansado. Si Dios le da un don, no es para que se pervierta. Amén. 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 Ese era un don pervertido. Amén. Amén.
porque los dones son dados sin arrepentimiento. Por eso que el diablo los pervierte. Amén. Gloria a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Ahora vamos a leer Hebreo y ojalá lo entendamos todo. Hebreos 2:1. Vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra, ya que algunos quizás no la leen en la casa. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. Porque acaso no nos escurramos, o no nos descarriemos, o no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Amén. Si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testifico empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que le visites? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos, y siese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y otra vez: he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos, ¿ve?, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él sabe lo que tú vas a padecer. Pero él sabe que tú vas a rogar y le vas a pedir que te dé fuerza para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo.
porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos ahora a Hebreos 4. Porque no tenemos, el verso 15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca cometió pecado, pero fue tentado y él venció. Amén. Lleguémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios toca para que ofrezca presente y sacrificio por los pecados. Yo pregunto esta mañana, esta tarde, hermano Parra, hermano Pucuñi, hermano Mieres, hermano Abraham, hermano de Romén, ustedes no oran, no sacrifican un tiempo para orar solamente por el hermano que está fallando. Ustedes no oran o viven orando por el hermano que a veces no está entendiendo la palabra. Somos sacerdotes. Y un sacerdote separado es consagrado. ¿Cómo puede estar predicando ese sacerdote y no tiene oración por ese hermano que no ha visto la palabra? Porque él sabe que él no revela la palabra, es Dios quien revela la palabra. Él sabe que no lo puede cambiar, pero sabe que Dios lo puede cambiarlo. Pero tiene que haber oración. ¿Por qué crees tú, hermano, que da hermanos con problemas en la iglesia? Y quizás el sacerdote o el predicador, ¡ah, este hermano que es fregado! Dios lo tiene para sacarte carácter. Dios lo tiene para darte paciencia. Ningún hermano está de más en la iglesia. Uy, ¿qué me dicen aquí los predicadores? Amén. Eso quiere que viera esta mañana. ¿Ve? Porque todo pontífice, verso 5, o sea, capítulo 5, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca, ¿qué? Presentes y sacrificios por los pecados. Entonces, un hombre que está al frente de una obra, ¿cómo va a tener victoria? Yo quería predicarle a ustedes hoy día, joven, o sea, a ustedes predicadores, no a la iglesia, pero aquí con la iglesia presente me voy a agarrar. Ustedes que están al frente de una obra, que estamos al frente de una obra, ¿cómo podemos ir donde Dios reclamar algo y no lo estamos haciendo? Oh Señor, mira, llevo predicando y este grupo no crece, no avanza.
este grupo sigue siendo el mismo. ¿Y por qué cree, mi hermano? Porque tienen un predicador que no ora. Tienen un predicador que no llega a los presentes. Tienen un predicador, mi hermano, que le gusta predicar, pero no doblar la rodilla. Le gusta predicar, pero no encerrarse un par de horas y orar nada más por el hermano, para que Dios lo cambie. No lleva ni un presente, ni un sacrificio. La Biblia lo dice en Romanos 12, 1 o 2. Os ruego pues, hermanos, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Que vuestro culto racional. Y si ese hombre nunca se encierra a orar o llevar un sacrificio, ¿qué vida está transmitiendo? No estoy enojado, hermano. Es una verdad que se ve. Yo he dicho siempre, si Dios en nuestra congregación nos da un par de hermanos que tienen problemas, esos van a sacarnos carácter. Eso nos van a ayudar a orar. Van a sacar lo que no podemos producir. Un día los diáconos no podían sujetar a un niño. Y cada vez el niño le hacía morequeta, le tiraba un... Y estaban ya aburridos mis diáconos con ese niño. Entonces fueron a conversar conmigo. Le dije, no lo dejen entrar. Pero me dijo, hermano, el presidente de los diáconos, pero ¿cómo lo vamos a dejar afuera? Sí, hay. Entonces, si no, hay algo que tenemos que hacer, le dije yo. ¿Y qué, hermano Flores? Vamos a hacer una oración en cadena. Los cinco, vamos a orar por él. Y antes del mes, se le quitó lo mañoso, lo ruidoso, lo maldadoso. La oración cambia. ¡Ah, que este niño que molesta! ¡Pum! ¡Pum! Pero ese niño Dios lo ha colocado para sacar carácter. ¡Carácter! Por eso que tiene esta escritura, dice bien clarita. ¿Para qué es este pontífice, este sacerdote? Para ofrecer presente y sacrificio por los pecados. Él ve que el hermano está en pecado. Él ve que el hermano ha fallado. El sacerdote tiene la obligación de orar por él. No estoy hablando la obligación del creyente, estoy hablando la obligación del predicador. Estoy hablando el compromiso que nosotros tenemos que tomar con Dios. Porque tengo todas las escrituras aquí, mi hermano, para que viéramos completo el procedimiento, cómo Dios llamó a Pedro. Cómo Dios lo escogió, Dios le dio un llamamiento. Y cómo Pedro negó al Señor. Lo negó porque no había recibido el Espíritu Santo. Y luego vemos a Pedro recibiendo la comisión en Mateo 28, 18. Luego lo vemos, mi hermano, en Juan 20, lo vemos recibiendo, él soplando y le da el Espíritu Santo. Luego lo vemos en Pentecostés, sujeto. No lo voy a nadie, mi hermano. No está hablando la congregación, está hablando de Pedro. Pedro, Dios lo escogió para que fuera el pastor. Cuida mis ovejas, Pedro.
¡Cuida mi rebaño! Y aunque muchos se levantaron, dice la Escritura en 1 Corintios 15, eran más de 500 que vieron. Y tienen que irse ahora al aposento alto a recibir poder a ese nacimiento que han recibido en Juan 20. Nadie movió a Pedro. Nadie lo hizo hablar mal. No importó que se fueran todos los hermanos. Eran más de 500 y ahora estaba un grupito a los 9 días o al 49 días después que él había resucitado. Se encuentra Pedro, mi hermano, que no estaba el fundamento correcto. Y comienza a hablarles y escogen a Matías. Y llegan a esos dos donde están todos unánimes. Nada, dice su siervo, nada movió. No importa que se hermano, lo tengo, dijeron, y se fueron 50. Oh, porque sí, un fuego y ya. No, Pedro, no recibo nada, me quedo tranquilo. Dice su siervo, de 40 a 50, en esos 9 días se fueron. Pero a Pedro nada lo movió. Él había recibido el Espíritu Santo. Y él sabía que tiene que recibir poder a ese nacimiento. Él no podía manufacturarse. Él sabía que antes lo había negado. Él sabía que antes, mi hermano, él decía creer, pero sabía que le había cortado la oreja. Él sabía lo que era. Y ahora él también supo lo que recibió. Y esperó. Amén. Dígame, ven. Por eso que el predicador, el pastor, tiene que estar bien parado. Tiene que saber lo que viene. Tiene que saber lo que va a recibir. No tiene que ser movido de un lado para otro. Esto es para nosotros. ¿Están contentos, hermano? ¿La congregación está contenta? ¿Van a orar por su hermano que está adelante? ¿Más que antes? Ustedes deben orar por ellos. Porque el que está adelante tiene muchas batallas espirituales. Amén. Ojalá Dios le ayude. No se preocupe por el almuerzo, hermano. Quiero terminar esto. Amén. Son dos mensajes en uno, uno para el pueblo y uno para usted. Amén. Amén. Yo creo que la victoria más grande suya y mía es que nos quedemos siempre del lado de la palabra. Y algo que estemos haciendo mal, Dios nos ayuda a meternos en la palabra. Amén. Yo creo que eso es lo más grande. Amén. Mire. Seguimos con nosotros los predicadores. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Amén. En lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. ¿Qué dice el verso que sigue? Estoy hablando de los pecadores. Que se pueda
compadecer de los ignorantes. ¿Quién no se crea más sabio que el ignorante? Amén. Así dice la Biblia aquí. Que se pueda compadecer de los ignorantes. Amén. Y extraviados. Pues que él también está rodeado de flaqueza. ¿Ves que está hablando a nosotros? Pues él también. Nosotros no decimos ser fuerte. Somos flacos a veces, débiles. Y cuando uno se siente así, se va a orar. Yo muchas veces he querido dejar de predicar. He querido dejar y solamente sentarme a oír. Muchas veces, mi hermano, he tenido deseo de huir. Pero luego uno va, aquí estoy, Señor. Aquí estoy orando. Mira mi flaqueza. Estamos rodeados de flaqueza. Amén. Ustedes dirán, oh, qué fuerte es el hermano. No, mi hermano. Somos igual que usted, mi hermano. Si la palabra es la sólida. Y si estamos firmes aquí esta mañana es por la palabra. Amén. ¿Ve? Él también, ¿ve? Está rodeado de flaqueza. Y por causa de ella, como por sí mismo, ¿ve? También por el pueblo, ofrecer por los pecados. El ministro está viendo que está llegando un hermano, está llegando una hermana, la está viendo que no está bien y está orando, Señor, haz una obra en ella que la cambie, que tú hagas una... Oh, está viendo que un hermano más anciano tiene ciertas falencias y está fallando. Ustedes quizás son 10 hermanos, son 20 hermanos, quizás son 40 hermanos. Las batallas se multiplican más, mi hermano, cuando el grupo es más grande. Como puede ser más sencillo, como también puede ser más duro. Señor, aquí estoy, tú has traído a mi hermano, tú lo has levantado a mi hermano, pero Señor, él vive contendiendo consigo mismo, tiene una idea pegada a su cabeza. Señor, yo ofrezco esta hora que tú hagas un cambio. Señor, mira su pecado, mira lo que él está pensando, y tú lo estás viendo que está mal, y vimos el viernes, como su siervo estuvo orando una hora por ese niño que tenía la pierna más corta. Una hora estuvo orando por el pueblo hasta que Dios obró. Vimos, mi hermano, cómo oró por el siliciado. Estuvo 40 minutos orando, mi hermano. ¿Y quiénes somos nosotros, mi hermano, para orar 5 minutos por un problema? Es que sabe, hermano, lo que ha sucedido. Lo hemos puesto flojo. Estamos muy preocupados de trabajar. Estamos muy preocupados de esto y de esto. Y hemos descuidado lo más grande. La oración por el pueblo. La oración. Oh. ¿Lo cree? ¿El pueblo orará por ello? ¿Por los 5 hermanos que he mencionado? ¿David orará por mí? Porque él es de Santiago.
¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Ve? Y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Si hay un leviciado en usted y en mí, amén, pruébamelo. Amén. No es solamente predicar, no es solamente enseñar. Tiene que haber una vocación. Por eso Pablo dijo en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Vocación tiene que ver llamamiento. Dios, cuando llamó a Pedro, lo llamó para ser un pescador de hombre. Dios sabía lo que había en Pedro. Dios lo escogió. Vocación tiene que ver llamamiento, escogencia. Saber, primeramente, esta es una vocación no terrenal, es una vocación celestial. Considerad al apóstol y pontífice, mire, de nuestra profesión. Amén. De nuestra profesión. ¿Qué profesión hemos tomado? La profesión de Cristo Jesús. La profesión de cristiano. Tiene que haber un llamamiento. Amén. Por eso que dice, el cual es fiel al que le constituyó, también como lo fue Moisés, sobre toda su casa. Un hermano que está al frente de una obra no debe convertirse en un charlatán. Charlatán es aquella persona que no tiene templanza. Y se enoja por cualquier cosa. ¡Ay, ay, ay! Estamos recién entrando, mi hermano. ¡Amén! Charlatán es uno que vende. Y va y dice, he comprado el calcetín de primera calidad y me han vendido 3 por 1,000. ¿Usted cree que va a encontrar un calcetín de primera calidad de 3 por 1,000? ¡Ese es un charlatán! Por un calcetín bueno, de calidad, le va a costar 3,000 pesos o 2,500 pesos. ¡Uno! ¡Oh, venga a comprar 3 pares de medias, 1,000 pesos! ¿Tú crees que...? No sé cuánto cuesta la media, hermano. Se las coloca una vela, hermano, y se le van los puntos. Porque ese es un charlatán. Está vendiendo la pomada. Amén. Amén. Oh, espero que Dios le ayude. Templanza. Su siervo lo enseñó. Es saber controlar la lengua.
Que cuando alguien te conteste mal, tú aprendas a morderte la lengua. Que alguien cuando te conteste mal, tú no te saquen del lugar que estás. Porque si no, la leche se sube. ¡Pum! No te dan ni cuenta cómo le pega. Es porque nunca has cambiado. Templanza es saber controlar la lengua. Te dicen una palabra y tú le contestas 10. No tienes capacidad para quedarte callado. Porque todavía no conoces la Biblia. La Biblia dice, el que se humilla será ensalzado. Yo estuve en el Gólgota con el crucificado. Él me crucificó las manos. Me crucificó los pies. Y luego venían los otros. Venían los injuriadores. Tú que salvaste a otro, no te salvas a ti mismo. ¿Por qué no te bajas de la cruz? Y ahí estaba Cristo con sus manos crucificadas. Sus pies. Él no se bajó de la cruz, le pegó una patada. Dice, con Cristo estoy crucificado. Sí, pero cuando te sacan del lugar, no estás nada con Cristo. Te saca los clavos y te pega. Él dice, por causa que Él cayó. Vean en hebreo. Dice, él vino a ser causa de perfeccionamiento. Él tenía todo el poder. Pero teniendo todo el poder, Él se quedó del lado de la palabra. Y no lo pudo sacar el diablo del lugar. Cuando Dios te coloca un incircunciso y te resta, te insulta, es el diablo para sacarte fuera de tu lugar. Para ver si hay templanza. Ni nadie toma para sí la honra, sino que el que es llamado de Dios como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, más el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. En el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. El 8. Y aunque era hijo, leado. Ya estoy terminando, hermano. No se pongan impacientes. Dice la Escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué pasó? Aprendió la obediencia. Aprendió a quedarse callado. Aprendió a no contestar. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que lo obedecen. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec.
Y la Biblia dice en Apocalipsis que Dios no ha hecho reyes. Creo que 1:8, reyes y sacerdotes. Dios le ayude. ¿Cuántos entonces de los hermanos que están aquí en esta tarde van a estar orando por su pastor? Por su predicador. Y cuando lo vean enojado, duplique la oración. Para que lo cambie, pues, hermano. Y para que usted no caiga en lo mismo de él. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tenía una escritura más que tocarle, pero quizás tienen hambre, hermano. Amén. ¿Qué es lo que la ciencia está preparando para ustedes? Más muerte. Correcto. Satélite y todo subiendo allá. Y todas estas cosas que están desparramando muerte. Y todo por la tierra. No miren eso. Alcen su cabeza más alto que eso. Hacia el cielo. Miren a dónde Jesús está sentado. A la diestra de Dios en esta noche. Viviendo siempre para hacer intercesión en nuestra confesión de lo que nosotros creemos que su palabra es la verdad. Amén. 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 Dice ahora, nos damos cuenta que esta vida tiene toda clase de maldades, así que por lo tanto, la vida que está por venir no las tendrá. Esta tiene lujuria y enfermedades, muerte, porque no es la casa que él fue a preparar. Esta es una casa pestilente. ¿Cuántos saben lo que es una casa pestilente? Seguro. Bueno, esta es la casa en la cual ustedes están viviendo. Una casa pestilente en donde ponían toda la gente con enfermedades. Bueno, eso es lo que el pecado nos hizo a nosotros. Nos puso en una casa pestilente terrenal. Nosotros somos ustedes. No permitan que nadie entrara en la casa pestilente, porque allí había toda clase de gérmenes volando. Con estos gérmenes y se enfermarían. Y el pecado nos metió en la casa pestilente del diablo. No voy a exhortar sobre eso. Oh, pero la otra se llama la casa de mi padre. Yo iré y prepararé un lugar para ustedes. Los sacaré de esta casa pestilente. Y los llevaré a la casa de mi padre. Amén. Allí lo tienen ustedes. Sacarlos de esta casa vieja, terrenal y pestilente. Él fue a preparar un lugar perfecto. En donde no existe maldad, no existen enfermedades, no existe la vejez, no existe muerte. Es un lugar perfecto, llamándolo a ustedes a esa perfección. Y ustedes tienen que ser perfectos para llegar allí. La Biblia así lo dice. Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Amén. Y es un reino perfecto. Así es que debe ser una gente perfecta la que va. Porque usted tiene que pararse y casarse con un hijo perfecto de Dios. Y ustedes deben ser una novia perfecta. Y así es como ustedes hacen a través de algo más, sino la perfecta palabra de Dios, la cual es las aguas de separación que nos lava de nuestros pecados. Correcto. La sangre de Jesucristo. La palabra ensangrentada, goteando. La sangre, la palabra de Dios sangrando. Sangra para lavar a la novia para que entre. Amén. Sin adulterio. Ella nunca pecó en primer lugar. Amén. Ella fue atrapada dentro de eso. Ven, allí está el Padre, el que fue a preparar. Amén. Él nos tiene una casa preparada. Amén. Amén. Y nos está esperando.
Por eso decíamos ayer, debemos estar en expectativa. Ojalá Dios les dé gracia. Si me he pasado el tiempo, me perdona, no sé qué hora son. La 1:30. Quizás no sé cuánto he hablado, 1 hora, quizás 2 horas, no sé. Nos ponemos de pie. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, porque somos personas indignas, pero tú nos has hecho dignos para obedecer y creer toda tu palabra. Estamos aquí esta mañana, Señor, quizás compungidos, quizás adoloridos, quizás tristes, porque a veces no hemos sabido pararnos en tu palabra. Ayúdame, Padre. No dejes que yo me descarríe. No dejes que yo me salga fuera de tu palabra. Méteme en tu palabra. Y aunque tengamos que padecer, tengamos que sufrir, permite, Señor, y ayudarme para poder vencer y ganar esta batalla. Señor Jesús, cada hermano, cada hermana que está aquí, Padre, se han comprometido contigo esta mañana para orar por sus hermanos predicadores, pastores, para orar para que tú hagas una obra maravillosa, esta obra que nadie la puede hacerla, sino tú, Señor. Eres grande, Padre. Eres maravilloso. Tú eres un Dios que nunca fallaste. Y tú, Señor, padeciste y abriste camino donde no había camino. Tú llevaste a su pueblo para que tuvieran una verdadera experiencia, Padre. Tú los encerraste ahí entre el desierto y el Mar Rojo. No tenían escapatoria. Pero tan pronto el pueblo se vio acorralado, ya estaban pensando en volver a Egipto. Ya empezaron a hacer sus grupitos aparte. Y no estaban quedándose del lado de Moisés. Señor, ayuda a tu pueblo. Ayúdame a mí, Señor. Que aunque lo que venga, aunque lo que pase o pase, sepamos quedarnos del lado de tu palabra. Y que sepamos honrar tu palabra. Y quedarnos con ella, Padre. Porque tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra no ha fallado nunca, Padre. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas. Manténnos bajo una expectativa. Manténnos este año 2015, Padre. Manténnos. Y si alguien ha sido escandalizado por mi vida, baja tú a mi corazón y perdóname, Padre. Y permíteme, Señor, ir donde esa persona que la ha escandalizado y quitar ese reproche que está sobre tu palabra. Yo quiero honrar tu palabra. Quiero glorificar tu palabra. Quiero honrar, Señor, a mi Dios. Honrarte, sí, Señor. Honrarte con nuestra vida. Oh, gracias. Gracias, Señor. Ore, ore, mi hermano. Ore, mi hermano. Ore, mi hermana.
Él esta mañana vino aquí, mi hermano, a hablarnos. Dios me habló ayer que le hablara de esto a ustedes el viernes. Yo he querido salir y no he podido, porque Dios sabe su necesidad, sabe mi necesidad, y Él quiere que nos aparejemos, Él quiere que nos apartemos, Él quiere que nos consagremos, Él quiere, Señor, que vivamos lo que hablamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Cada hermano, cada hermana esta mañana está mirándote a ti, Señor. Si algún hermano estuviera en pecado, perdónale, Señor. Si algún hermano estuviera en mal, baja tú, Señor, a esta hora y trae tú un arrepentimiento a mi hermana. Si algún hermano o hermana estuviera enfermo, eres tú el gran sanador. Tu palabra dice que por tus llagas fuisteis sanados. Aleluya. Si alguna hermana presente es contestadora con su esposo, saca ese demonio, Señor. Si un hermano presente está aquí, Padre, y en su hogar llega pura discrepancia, oh, perdónalo, Padre, por no llevar la armonía de tu palabra. Saca toda discrepancia de mi hermano. Saca todo mal comentario de él. Y antes que él diga una palabra contraria a tu palabra, que él pueda orar para que ese demonio no vuelva, Señor. Te amamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Eres grande, Padre. Eres maravilloso, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. No salgas por estas puertas si no ve a Dios en la escena. No hay nada que le impida que Dios no pueda hacer ahora. Aleluya. Gloria. Si usted ha hecho mal, dijo su siervo, mientras estamos orando, arréglese con su hermano. Arregle con su hermana, confiésele que no lo puede soportar. Confiésele que tiene amargura.
Dios va a actuar sobre nuestra confesión. Porque Él es el sumo pontífice de nuestras debilidades. Aleluya. Dígale al Señor: yo he hablado mal del pastor, yo he hablado mal de mi hermano predicador. Saca ese demonio de mí, Padre. Lejos, Señor, de estar unánime, he sido culpable de discrepancia. Me he portado como Caín, Señor. Me he portado como un novato. Saca de mí eso que estorba. Y hazme un creyente, Padre. Hazme un creyente fiel y verdadero. No me dejes como estoy, Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy rendido a tus pies. Haz algo conmigo, Padre. Mira mis manos, Señor. No tengo nada escondido. Estoy rendido, Señor. Haz lo que quiera de mí, Señor. Haz lo que quiera de mí, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Mira, Padre, saca mi mal genio. Cuando veo hermanos que fallan, me pongo mal genio, Señor. Saca ese espíritu de mí, Señor. Da un espíritu dulce, un espíritu de amor, Padre. Tu palabra dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Oh, aleluya. Aleluya. Si puede tocar mi hermano, Él está aquí. Aleluya. Él nunca nos ha dejado. Él nunca lo ha desamparado. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias esta mañana por venir a nuestras vidas, para hablarnos, para corregirnos, para hacernos mejores cristianos, Señor.
a ser los mejores creyentes. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Él está aquí, mi hermano. Cántelo, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Thank you.
Padre, aquí estamos con nuestra alma, Señor. Oh, Señor, pidiéndote piedad, misericordia, Padre. Hemos fallado, Señor, yo he fallado, Padre. Tu palabra ha venido porque nos amas, Señor Jesús. Y tú nos quieres librar del error, nos quieres librar, Señor, de las fallas, Señor, para que nos enmendemos, Señor, nos corrijamos, nos arrepintamos, Señor Jesús. Padre, ayúdame a mí, Señor Jesús. Si no lo he hecho bien, perdóname, Padre, pero queremos hacerlo bien, Señor. Tu palabra no ha salido porque no hay otra cosa que decir. Tú eres el que habla, Señor Jesús. Tú sabes que, y nosotros testificamos que no has hablado, Señor Jesús. Oh, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. No queremos que nada, nada nos saque de lo que hemos venido a hacer, Señor. Hemos dejado todo para que tú hagas algo con nuestras vidas. Tus hijos, levantamos nuestras manos para que tú las veas, Señor, y decirte, hemos fallado, Padre, hemos errado, Señor. Pero nos arrepentimos en esta tarde, Señor. Queremos salir por esas puertas diferentes y decir, Señor, haga ese cambio en mi alma, Padre. Cámbianos de adentro hacia afuera, Señor Jesús. No nos hemos juntado solo para hacer masa, no solamente para decir, oh, que no, es porque queremos ser cambiados, Padre. Saca el enojo, saca la ira. A los que nos tienen aquí ayudando en tu obra, danos sabiduría, Padre. Como te la pidió Salomón, sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor. Y si no lo hemos hecho bien, perdónanos, Padre. Porque este pueblo no es nuestro, es tuyo, Señor. Tú derramaste sangre por cada joven, por cada niño, por cada bebé, Señor. Este es tu pueblo, Señor. Son tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aproveche de orar, hermano, de clamar. Ya luego iremos. Y nos iremos y esto habrá quedado en la historia. Pero decir, Señor, he recibido una porción más de tu vida, de tu palabra. Señor, yo te pido personalmente esa postura que tú le diste al apóstol Pedro, Señor. Que nada lo movió, que él sabía dónde estaba parado. Porque tú le habías dado revelación, Señor. Eso es lo que pedimos, un anciano también predicador años, yo siendo un niño escuchaba decir, lo que se necesita en este mensaje son predicadores con revelación. Danos revelación, Señor, para que así tu pueblo pueda, Señor Jesucristo, avanzar y llegar, Señor Jesús, a reflejar esa unidad de la fe, Señor. Eso es lo que queremos, llegar a esa unidad de la fe. ¿Lo desea, hermano y hermana? Lo anhela usted en su corazón. Queremos irnos de esa forma a casa en esta hora. Oh, Señor, gracias, gracias te damos, Señor. Porque tú eres grande, maravilloso, sublime. Eres eterno, Señor. Así que te damos muchas gracias por la porción que tú nos has dado. Y por todos estos momentos, Señor, que hemos podido mirar nuestros rostros, reírnos un poco, adorarte. Esto es impagable, Señor. Bendice a nuestros hermanos de Osorno, a nuestro hermano, Señor, de Valdivia, a nuestros hermanos de La Calera, Señor Jesucristo, a nuestro hermano de Puquiñe, Padre Celestial, aquí a nosotros, los del Anco, Señor, a siempre quedarnos del lado de tu palabra, nuestro hermano de Santiago, Señor Jesús, todos unidos con el mismo, Señor Jesucristo, propósito. De llegar a ser cristiano, Señor. De llegar a ser como usted, Señor. Esa misma naturaleza y que la gente diga de nosotros, ese es cristiano. Por nuestra forma de ser, por nuestra naturaleza. Amén. Aleluya, gloria al Señor.
La reunión está en nuestras manos, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Una porción más de la palabra del Señor. Mis hermanos han trabajado. Todo ha sido un mover, un sacrificio, mis hermanas cocinando la música, pero el propósito es este. Después que la palabra sale, ¿cuál es la actitud que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta porción de la palabra? Oh Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya. Él está aquí, hermano. ¿Cuántos lo creen? El que ha venido enfermo se va sano. El que ha venido triste se va alegre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra nos corrige. Y tu palabra dice que tú reprendes y castigas a los que tú amas, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito eres. Adorémosle, hermano. Que la palabra baje de la mente. Dos cuartitas más abajo. Nadie con apuro, nadie con. Sino que queremos que esta palabra se asiente, se acomode en lo más profundo de nuestro corazón. Una alabanza más, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Ya eso, regando esta palabra, regando. Cualquier cosa puede suceder. Esto es más que una emoción, es más que una sensación. Thank you.
otro en quien esto.
Dios mío, Señor, yo te doy las gracias por todo tu amor que tú tienes. Señor, Padre, y digo en esta tarde, Señor, la victoria más grande para nosotros es saber que tu sangre todavía está vigente, Señor. Y tu sangre nos cubre de todo pecado. La victoria es que salgamos victoriosos. Que tu sangre todavía tiene poder, Señor, para cubrirnos cualquier pecado, cualquier cosa que podamos haber hecho, Señor. Todos habíamos pecado. No había ninguno digno. Padre, pero el Cordero ensangrentado fue digno de tomar el libro. Y ese libro tenía mi nombre. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, por ese Cordero digno. Padre, porque Él nos hizo digno. Padre, bajo esa sangre, Padre, redentora de Jesucristo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Padre, bendice, Señor, a tus hijos. Padre, porque tu novia verdaderamente va a ser digna, Señor. Ella sería escogida sin mancha y sin arruga ante tu presencia. El Espíritu Santo, Señor, Él es el que nos daría, Señor, la victoria. Oh, Señor. Padre, nuestro profeta dijo, la victoria es en el amor divino. Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, esta audiencia. Padre, que tan respetuosamente ha oído tu palabra, Padre. Señor, ayúdales a ellos, Señor. Hay un escape, Señor, hay una salida. Señor, eso es bajo tu sangre redentora, Padre. Oh, Dios mío, nuestro pariente redentor. Señor, Él entró. Señor, ese sumo sacerdote. Él fue tentado en todo y puesto en nuestro lugar, Señor. Oh, Padre, bendícenos, Señor, en esta tarde. Que cada uno se vaya con un regocijo en su corazón. Padre, Señor, bendice a nuestros hermanos, Señor, de tan lejos sacrificio han venido. Señor, ayúdales a todos ellos, Padre. Señor, yo te pido una victoria total. Señor, que tú los ayudes, Señor. Oh, Dios mío, Padre, tuvimos nuestro gran sumo sacerdote, que Él se compadece de nosotros, Padre. Oh, gracias te damos, Señor, por esta reunión. Dios mío, te pido tu bendición en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Damos la última alabanza y podemos salir a disfrutar un almuerzo todos. Amén, para la honra y la gloria. Gracias por haber venido. Dios les bendiga. Que lleven saludos los hermanitos de cada lugar que quedaron. Amén. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y hasta una próxima oportunidad. Si estamos sobre esta tierra y nos permite juntarnos, estaremos. Amén. Porque recuerde que estaremos un milenio juntos y después una eternidad juntos. Amén. Así que amamos vernos, amamos estos compañerismos y por eso hemos asistido. Así que un gran chalón a todos. Gracias por todo y perdonen lo malo. Y para nosotros aquí los anfitriones del ANCO ha sido un privilegio tenerles a ustedes en nuestro medio. Amén. Así que un aplauso para Jesucristo por habernos juntado en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Nos vamos cantando al Señor. Amén. Gloria. Contento y feliz, Señor.